que no tiene gloria al Señor. Dios le bendiga, amados hermanos. Agradezco al Señor Dios Todopoderoso por esta bendición. En la palabra de Dios, Mateo 4:4 dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a leer el libro de Salmos 34. Salmos capítulo 34. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Salmos 34, la protección divina. Todos juntos, amados hermanos, todos juntos. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrará. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Amén. Gracias, bendito Dios, por tu palabra preciosa. Que el Señor les siga bendiciendo, amados hermanos. Gloria a Dios. Amén, hermanos. La palabra dice, este pobre clamó. ¿Y quién lo oyó? Jehová. Amén. Vamos a tomar sus asientos ahí. Vamos a invitar a nuestra hermana Milagros, gloria al Señor, con los preciosos himnos. Gloria al Señor, mis hermanos. Amén. Bendito el Señor. Dios le bendiga, hermanos. Amén. ¿Cuántos están con gozo? Amén. Gloria al Señor. Venimos de un aire libre poderoso. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Estaba hermoso el aire libre. Aleluya. Y muchas personas fueron edificadas. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a abrir el signario en el himno 40, en la cruz. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Padre. Usted es digno de toda gloria, de toda alabanza, Señor. Nosotros no somos dignos aún de adorarte, aún de alabarte, Señor, aleluya. Privilegio nuestro, Señor, inmerecido, Padre Santo, aleluya. Digno de toda gloria, de toda honra y de toda alabanza, Señor, aleluya. Me hirió el pecado, fui a Jesús, mostré. Primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Pobre pecado.
vi a Jesús y siempre vengo con él seré. Venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Confiar en él es mi placer, morir no temo yo. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma no la ve. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque se fue, solo no estoy, mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. Aleluya. En la cruz, do primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por fe, do vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aleluya, gloria al nombre de Jesús, maravilloso el Señor, aleluya, gloria a Jesús, gloria a Cristo. El siguiente himno, amén, el himno 76, junto a la cruz, donde murió Jesús, aleluya, maravilloso el Señor, el himno 76. Aleluya, aleluya, te adoramos, Señor, te bendecimos, Padre, aleluya, digno de gloria, no nos cansaremos de adorarte, no nos cansaremos de agradecerte, Señor, por el milagro hecho en nuestras vidas, Señor. Nos rescató, Padre Santo, de un mundo perdido, aleluya. Cuando nadie nos mostraba amor, Señor, usted, Señor, abrió sus brazos y un día nos encontró y nos dio de ese amor que tanto necesitábamos, Señor, aleluya. Por eso no nos cansamos en estar agradecidos a usted, Señor. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Junto a la cruz, oh Jesús murió. Junto a la cruz, da salud pedí. Ya mis maldades el perdonó. A su nombre gloria. A su nombre
ya mis maldades el perdonó. A su nombre gloria, fuente preciosa de salvación. Continúe bendiciendo. Gloria al Señor, hermanos. Amén. Estamos gozándonos en esta noche. Vamos a invitar a nuestra hermana Lucilda con los coros pentecostales. Amén. Gloria al Señor. Bendito el Jesús. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Es una bendición, privilegio que esta noche el Señor me concede traer los coros. Gloria al Señor también. Sean muy bendecidos esta noche los que estén en plataforma. Bendito sea el Señor. Aleluya. La casa del Señor es para estar en este lugar. Recibimos bendición y vida eterna. Gloria al Señor. Vamos a cantar con esa alabanza. Donde mora el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Gloria a Dios, aleluya, maravilloso el Señor. Cántenle, hermanos, con todo su corazón. Gloria a Dios, aleluya, porque Él está vivo. El Rey de Reyes, Señor de Señores, está en este lugar. Gloria a Dios, aleluya. Donde mora el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. Donde mora el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Donde mora el Espíritu de Dios, hay libertad, hay libertad. Donde mora el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad, 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 libertad. Donde mora el Espíritu de Dios, allí siempre hay libertad. Libre, Cristo me hizo libre, Cristo me hizo libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, Cristo me hizo libre, Cristo me hizo libre, libre, Señor. Rotas fueron
rompieron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y nos da la libertad. Cristo rompe las cadenas, sí Señor, rompe las cadenas. Las cadenas del pecado y nos da la libertad. Yo siento paz y gozo en mi corazón porque Jesucristo ya me libertó. Yo siento paz y gozo en mi corazón porque Jesucristo ya me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó, me libertó, me libertó de las cadenas, me libertó, me libertó. Gloria al Señor, hermano, cuánto nos hemos gozado en esta noche. Bendito el Señor. Pues ya estamos a punto de escuchar la palabra del Señor, amén. Vamos a cantar una adoración para ya dar parte a la palabra en esta noche, aleluya. Gloria al Señor. Vamos a decirle al Señor nuevamente: los que esperan en Jehová, amén, de su interior correrán ríos de agua viva. Ay, cierra sus ojitos, dile, Señor, háblame tu palabra. Usa tu sierva, Señor. Pon tú en ella, Señor, aquellos carbones encendidos. Que tu presencia, Dios mío, sea con ella. Vamos a decirle al Señor en esta hora una vez más: los que esperan en Jehová, de su interior correrá ríos de agua viva. Los que esperan en Jehová, de su interior correrá ríos de agua viva. Dígalo con todo su corazón. Los que esperan en Jehová con todo su corazón, en su interior correrán ríos de agua viva. Los que esperan en Jehová, de su interior de agua viva. Dile conmigo en esta noche: río, río, río,
de agua viva. Que tu palabra corra, Señor. Que tu palabra corra. Que tu palabra, Señor, corra en esta noche como ríos de agua viva, aleluya. Gracias te damos una vez más, oh Jehová, por lo que tú vas a hacer y seguirás haciendo tu obra, Señor. Aleluya, gloria al Señor. Que Dios les bendiga a todos mis hermanos. Amén, la sierva del Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor, hermanos. Río de agua viva correrán en nuestro interior, hermanos. Qué linda alabanza, gloria al Señor. Bien, les invito a mis amados hermanos a abrir la palabra de Dios en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Mientras que van buscando, pues, estamos saludando a todos nuestros hermanos y amigos que están a través de las redes sociales. Que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y que la gracia bendita, la salvación, gloria al Señor, pueda alcanzar sus vidas también. Dios les bendiga grandemente y le damos gracias, Señor, por su misericordia de estar aquí a través de estos medios, poder llegar a sus hogares. Gloria al Señor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Lo tienen, mis amados? Si lo tienen, dicen amén. ¿Qué significa? Así sea. Gloria al Señor. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice así la preciosa palabra de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Antes bien, crece en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Una vez más, antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gracias te damos, Padre Santo, por tu preciosa palabra. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias por lo que has venido haciendo hasta este día. Hasta aquí, Señor, nos has guardado. Hasta aquí, Señor, nos has librado. Hasta aquí, Padre Santo, nos has dado la victoria. Y hemos levantado, Señor, bandera en cada situación, circunstancias difíciles que hemos tenido, Padre. Usted, Señor, has estado y sigues estando con nosotros. Gracias, mi amado. Paséate de una manera especial, Señor mío, en cada uno de mis hermanos que han venido. Y aun que tu Espíritu Santo, Señor, mueva a tus hijos, que apresuren sus pasos, Señor, y puedan llegar a tu casa. Bendice a cada siervo tuyo que está en diferente lugar predicando tu palabra, llevando las buenas nuevas, Padre Santo. Bendícelo, su familia, su hogar, su matrimonio, sus hijos, Padre. Levanta vallado, Señor, alrededor de ellos y bendícele grandemente, nombre por nombre, mi amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, pueden tomar asiento, no dejen de alabarle a Dios. Un corazón agradecido dice que de continuo está la alabanza en su boca. Gloria al Señor, hermanos, pueden alabar a Dios. Nadie se va a molestar, el único que se va a molestar es el enemigo de Dios. Y está prohibido dormirse, hermanos. Si tiene sueño, hermano, peñísquese. Peñísquese. Gloria al Señor para que pueda despertar. Ahí está, vaya al lado de su esposa para que le peñisque. Gloria al Señor. Bien, un precioso texto, hermanos, que hemos leído, en la cual hemos titulado ¿Cómo crecer espiritualmente? Amén. ¿Cómo crecer espiritualmente? ¿Usted está creciendo? ¿Ya creció? ¿O se ha quedado enanito, hermanos? Gloria al Señor. Crecer en la gracia significa aumentar, hermanos, en la semejanza cada vez más, hermanos, en Cristo. Asemejarnos más a Él, hermanos, a través de su poder inmerecido de su Espíritu Santo. Nosotros estamos llamados, hermanos, a crecer espiritualmente. Como todo niño, hermanos, que para que se desarrolle y crezca, tiene que alimentarse bien. Aparte de alimentarse, tiene que reposar, ejercitarse y vivir, hermanos,
confiadamente en sus protectores que siempre le van a sustentar. Todos esos factores, hermanos, ayudan que un niño pueda crecer saludable y no tenga una mala alimentación. Asimismo es nuestra vida espiritual también, mis amados. Estamos en este camino precioso en la cual debemos ir en aumento, como la luz de la aurora que va en la perfección, hermanos. Y nuestro crecimiento, hermanos, debe ser de continuo, cada vez mejor, que se pueda asemejar a nuestro Padre. Pero aquí viene una pregunta, hermanos. ¿Estoy confiando en el Espíritu Santo para hacerme más como Jesús? ¿Ah? ¿Estoy confiado? Gloria al Señor. ¿Estoy confiado en que yo desee en mi corazón parecerme cada vez más a Cristo a través de mis acciones en mi hogar, en mi trabajo, en mi relación con mi prójimo, con mis hermanos, con mi familia, con todos los que me rodea o con el ministerio que Dios le ha dado, hermanos? Acá hay hermanos que tienen diferentes ministerios que Dios le ha dado, ya sea en la alabanza, la adoración, el tocar instrumento, hermanos. Gloria al Señor, si estamos en crecimiento. Había una hermana, gloria al Señor, que ella no sabía tocar órgano, pero ella había el órgano y el órgano estaba ahí como adorno. Y la hermana, gloria al Señor, deseaba tocar, aprender. Ella no sabía ni una nota. Y le dijo a mi esposo: pastor, yo puedo venir a las 3 de la tarde a orar y poder tocar con lo que me salga, con las notas que yo pueda aprender a través de la página de YouTube, poder aprender. Mi esposo le dijo: sí, hermana, puedes venir a tocar. Y ella empezó primero orando, hermanos, y empezó a tocar unas cuantas notas y cantaba los coritos que más o menos cantábamos y le ponía la nota, gloria a Dios, hasta que llegó un día, hermanos, que se dio un culto precioso y ella empezó a tocar, hermanos, se derramó el Espíritu Santo en ella y, hermanos, y dejó a un lado el órgano y después vuelta retomó al órgano, hermanos, y empezó a tocar, hermanos, de una manera tan sublime, tan precioso. Como Dios le había potenciado, hermano, había despertado en ella ese talento precioso. Hermanos, cada vez que ella tocaba el órgano era tremendo. El Señor administraba, hermanos, en ella. ¿Por qué? Porque era una mujer, hermano, que se ejercitaba en la palabra de Dios. Se ejercitaba en la oración. Se ejercitaba, hermanos, en confiar y tener toda su disposición en la fe en Cristo. Ella confiaba, hermano. Y ella tenía un problema. Ella no tenía un riñón. Ella tenía acá su cánula siempre agarrado. Y han pasado muchos años, mi hermana. La edad de mi hijo Juan Pedro, 36 años. Pero ya ella, hace un par de años que ya está en la presencia de Dios. Una joven preciosa, hermanos, que Dios la ministraba en todo. Porque ella estaba creciendo cada día espiritualmente, hermanos. Para consagrar su vida, su cántaro. Este barro, hermanos, este barro que somos nosotros, consagrarnos para ir creciendo, hermanos, para la gloria de Dios. Como el texto que acá hemos leído: antes bien crecé en la gracia. Dale gracias a los que hemos recibido en gracia. ¿Cuál es la gracia que ha recibido? Gracia significa regalo, don de Dios. ¿Y qué es lo que nos ha dado Dios? La salvación de nuestra alma. Y que por fe la hemos creído. Y en eso que hemos creído y tenemos por gracia, tenemos que dar de gracia. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Segunda pregunta: ¿estás volviéndote más como Jesús? ¿Usted se siente que se asemeja más a Jesús? ¿Ah? Gloria al Señor, aleluya. ¿Eres más compasivo? ¿Eres más manso? ¿Más perdonador de lo que fuiste hace 2 años atrás? ¿Has mejorado? ¿O todavía sigue ahí en tu interior ese tigre, ese león, ese oso que de vez en cuando, hermanos, ruge? Y a veces en ese rugir a veces hacemos daño. Gloria al Señor. Y en la cual, hermanos, dejamos y damos cabida y nos aleja más de la semejanza de Cristo, del carácter de nuestro Dios. ¡A su nombre! Gloria al Señor. Otra pregunta. Gloria al Señor. ¿O tu crecimiento se ha estancado? ¿O tu crecimiento se ha estancado, hermanos? Gloria al Señor. ¿Sabes? Para poder crecer, ¿cuál es acá el secreto, hermanos? A pesar de las estrategias o pasos que pudiera haber
para ese crecimiento espiritual es que usted y yo tenemos que ser constantes, perseverantes, porque solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Y dice, los violentos, no habla, hermanos, de violencia, de ejercitar una presión de fuerza, no, habla de violencia sinónimo, hermanos, de perseverancia, de constancia. Amén. Hoy oro, mañana ya no oro. Hoy leo, mañana ya no leo la palabra de Dios. Hoy hago mi ayuno y pasado mañana ya no ayuno. Hoy salgo al aire libre y de acá a un mes vuelvo a salir otra vez. Entonces estamos como las olas del mar. Vamos y venimos, hermano, de doble ánimo. Y en ese ir y venir se aprovecha ahí el enemigo, hermanos. Gloria al Señor. Y a su nombre sea la gloria. Y a su nombre. Existen cuatro pasos muy saludables, hermanos, para desarrollarnos espiritualmente. El primer paso, gloria a Dios, es la alimentación. Todos de acá podemos asegurar, hermanos, que un niño bien alimentado, veremos en él un buen crecimiento físico. ¿Verdad que sí? Un hijo de Dios bien alimentado, veremos también su crecimiento espiritual. Hermano, ¿y cómo será ese crecimiento? ¿Cuál será ese alimento? La alimentación diaria de tu alma. ¿Y cómo alimento, hermana, mi alma? Con la comunión en Dios. Estando en comunión con Dios, nos alimentamos. El alma, hermano, se enriquece y alcanza, hermanos, a estar en comunión tan fácil. Hay algunos que les cuesta. ¿Por qué les cuesta conectarse con Dios? Porque no hay un ejercicio constante. No hay ese deseo, hermano, de alimentarse. ¿Qué le gusta? La chatarra. Así como el niño, ¿no? Le dan comida mal sana, ¿no? Que no le nutre, que no le favorece. ¿Y qué hace el cristiano? Se hace una alimentación, hermanos, a medio plazo, a largo plazo. Viene una vez por semana, dos veces por semana, o a veces en su casa solamente lee una vez por semana o dos veces, o coge la Biblia, hermanos, cuando recién va a venir al culto y durante todo el día no la ha leído, no se ha alimentado, no ha saciado su alma, no ha llenado de pasto fresco su vida. Entonces, hermanos, no esperemos, hermanos, desarrollarnos espiritualmente si estamos en esa condición. ¡A su nombre! Aliméntate bien, dile a tu hermano. Aliméntate bien. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Existen dos medios principales, mis amados, para poder tener una alimentación satisfactoria. La primera, la palabra de Dios. La segunda, la oración. Con la palabra de Dios, Dios nos habla. ¿Verdad que sí? Y con la oración, usted le habla a Dios. ¿Verdad que sí? Con la palabra, leyendo la palabra, Dios nos habla. Y con la oración, usted le habla a Dios. Le dice todo lo que tienes, todo lo que te hace falta, todo lo que necesitas. Le cuentas tus circunstancias, tus aflicciones, tu congoja. Le dice, Señor, tú en la cruz del Calvario te llevaste todas nuestras enfermedades. Y yo creo, Señor, que te vas a llevar esta enfermedad que hoy tengo. Y yo la declaro, Señor, por la llaga de Cristo. ¡A su nombre! Gloria al Señor. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que con ella crezcáis para salvación. ¡Qué hermoso, hermanos! Primera de Pedro 2, 2. Desead como niños. Miren, para entrar al reino de los cielos, ¿cómo tenemos que ser? Como niños, que siempre debemos estar deseando la leche espiritual, no adulterada. ¿Ah? No con doctrinas, hermanos, doctrinas erradas, doctrinas de hombre, sino con la doctrina, la que está escrita en la palabra de Dios. Amén. A su nombre sea toda la gloria. La palabra de Dios, la Santa Biblia, es tu leche, hermanos. Es esa leche espiritual que debes tomar cada día. Cada día y a cada rato. ¿Usted cuántas veces al día se alimenta? ¿Ah? Tres veces, algunos hasta cuatro y cinco veces. Los fisiculturistas, hermanos, cada cinco veces. Cada tres horas comen, hermanos. Cada tres horas comen. ¿Y qué comen? Lo que hacen para mantener el físico bien recios, fibrosos,
proteína y verduras. No comen carbohidratos. ¿Ah? Es de comer sano, hermanos. ¿Qué come el Hijo de Dios? Un rato voy a ver la culebra. En Venezuela las telenovelas le llaman culebra, hermanos. Voy a ver un rato culebra. Ay, no podré, Jesús, no debo ver. Pum, lo apago. Pues lee la palabra, hermano. Ay, pero se quedó interesante la novela. Voy a continuar. Hoy día voy a ver y mañana ya no lo voy a ver. ¿Ah? Esa comida está adulterada, hermanos. Adulterada. A veces su hijo le pone una música. Ay, bueno, esa música es de recuerdo, no hace daño. Pero esa música de recuerdo también te recuerda al enamorado que tuviste, pues. ¿Ah? Te recuerda a los momentos antiguos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Tú ya eres una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. ¿Ah? Deleítate con el varón de tu juventud. Deleítate con la mujer de tu juventud, hermano. Gloria al Señor. Y justo tu hijo pone esa alabanza, ¿no? Derramaré la rosa, no sé, hay una canción así, ¿no? Pero de ahí pronto viene, ¿no? Otra canción. Pero recordar es volver a vivir, ¿no? Gloria al Señor. Hermanos, hay que tener cuidado con lo que escuchamos. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. A algunos les parece difícil, hermanos, comprender esto, asimilarlo. Yo les aconsejo, pídele al Señor, hermanos, que siempre Él te ayude a sacar provecho de la lectura de la palabra. Que cuando usted lea la palabra, hermanos, medite, aunque sea en un versículo, que a usted le ha captado la atención. Y que usted, una vez que ha captado la atención, trate de memorizarlo. Para que cuando usted esté trabajando, esté cocinando, usted esté, hermano, meditando. Y Dios te trae, hermanos, te trae el mensaje de ese versículo. Porque la palabra de Dios, hermanos, no hay quien la interprete. Ella se interpreta sola. Ella te responde sola. Ella te dice lo que tienes que hacer. Ella te dice lo que te va a bendecir. Ella te dice por dónde vas a caminar. Ella te dice cómo tienes que actuar. Gloria al Señor, hermanos. Gloria a Dios. La palabra de Dios se interpreta sola. Y es bueno, hermano, que cuando el Señor te da el mensaje de ese versículo, usted vaya corriendo, deje de cocinar o lo que está haciendo y apunta. Y conforme tú apuntas, hermano, se va abriendo tu entendimiento. Porque, hermano, cuando usted lea la palabra, dígale, Señor, abre mi corazón, abre mis oídos, abre mis ojos, Padre, que yo pueda asimilar todo lo que voy a leer en esta hora. Le decía a mi hermana Daily, viniendo por el camino, gloria al Señor, para acá al templo. Ay, Daily, digo, tengo tanta lectura acá en mi cabeza que ya se iba a chicotear acá en mi cerebro para traer el mensaje de hoy día. Tengo tantas cosas aquí que no sabía qué. Digo, Señor, ¿qué voy a traer al pueblo? Ay, ya voy a hablar de la Magedón. Ay, pero hay que ir a Daniel, hay que ir a Apocalipsis. Señor, las 70 semanas y los años esto, pero me faltó enseñar aquello y no me van a entender, mejor lo dejo a Armagedón para otro lado. Entonces digo, Señor, yo sin ti nada puedo hacer. Y decir, dime, ¿qué voy a hacer? Habla sobre el crecimiento espiritual, porque muchos han dejado mi palabra. Muchos no la consideran, no la valoran y no la retienen. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, leyendo, le dice al Señor, pero ayúdame tú, le digo. Ayúdame porque realmente, Padre Santo, tengo tantas cosas en mi cabeza. Tengo tantos temas, Señor. A veces estoy revisando los resúmenes de mi esposo. Mi esposo tiene tantos apuntes, hermanos, que él ha dejado. Y lo leo uno, lo leo el otro. Y muchos datos, hermanos, que él ha bajado de investigaciones. Había, hermanos, unos casos ahí de cómo él ha sintetizado, hermanos, la cantidad de adulterios que hay por día y por segundos. Es terrible, hermanos. Y dice, Señor, qué terrible está esto. Y todo está en borrador, hermanos, que todavía él no lo ha expuesto. Y estaba leyendo y le decía a la hermana, no, tengo tanta cosa en la cabeza que no sé por dónde. No sé, que Dios me ayude. ¿No? Y entonces el Señor me llevó a esto. Gloria a Dios. ¿Qué más puedo hacer, hermana, para alimentarme? Que tú acá, tú tienes tus hermanos en Cristo mayores que tú. Mayores en la fe, mayores espiritualmente, porque conocen palabra, porque están ejercitados en buscar la comunión con Dios. Tú puedes preguntarle a él o a ella.
Hermano, he leído tal capítulo, tal versículo, pero no lo entiendo. ¿Usted podrá entender eso? En una vigilia acá, hermanos, habíamos estado un grupo de hermanas, de 15 hermanas. Le hice leer un versículo, un versículo, un versículo, y a cada uno le dije, a ver, interpreta, ¿qué entiendes? Y cada uno, hermano, dio una interpretación de lo que habíamos leído. Y yo le digo, si juntáramos toda esa interpretación, sale un tremendo mensaje. Y ellas mismas se asombraron, hermanos, de lo que podían ellos interpretar, hermanos, el texto bíblico. El Señor está llamando, hermanos, hombres y mujeres, que crezcan espiritualmente, porque la obra, la viña del Señor necesita de esos hombres que estén preparados, hermanos, para esta batalla que se nos viene. Hermanos, sin embargo, el diablo, que el Señor lo reprenda, nos entretiene con cosas tan minúsculas, con tonterías, con cosas, hermanos, que no edifican, con cosas, hermanos, que es para un recién convertido o es para un principiante. Pero déjeme decirle que a veces estas cosas tan pequeñas, hasta uno que aparentemente puede ser ya un maduro espiritualmente, está entretenido mientras que las almas se pierden, haciendo pelear, haciendo reseñas, hermano, que haya resentimiento de uno con el otro. Hermano, el enemigo en este mes es un mes de junio, hermanos, muy duro y muy golpeado al pueblo de cristiano. Mes de junio, hermanos, es un mes. El calendario griego, hermanos, es el año en que nació Tamuz. El mes que nació Tamuz. No, nació en diciembre. Gloria al Señor. Y este es el año, el mes, hermanos, en el cual yo he visto mucha prueba. Una cosa, uno te levanta y vuelve a levantar, otra vez golpea el enemigo. Y algunos ni cuenta se dan, hermanos. Y siguen así, adormitados, anestesiados. Yo les digo, zombie espiritual. ¿Usted ha visto cómo van un muchacho con su celular, hermanos? Cruza la pista, hermanos, no se da cuenta ni que el carro le va a chancar. Gloria al Señor. Son zombies, hermanos, que la tecnología ha cautivado. Y que el Señor lo reprenda, hermanos. Debemos, hermanos, aconsejar a nuestros hijos que no es tan bueno, hermanos, tanto estar ahí, hermanos, en los celulares, en la computadora. Que todo, hermanos, cosas que se limitan, hermanos, a los extremos, traen sus consecuencias muy fuertes. Gloria al Señor. Y a su nombre sea la gloria, hermanos. Aprovecha, mis hermanos, la oportunidad de recibir esa enseñanza sobre ella, sobre en la escuela dominical y en los cultos sobre la palabra de Dios. ¿Quieres crecer rápidamente? ¿Cuántos quieren crecer rápidamente? ¿Ah? Todos queremos crecer rapidito. Entonces hay que alimentarse bien. Y si quieres crecer rápidamente, tienes que hacer una buena alimentación. Porque hay los que comen de 3 días, hay los que comen 4 y hay los que comen 5 veces al día. Y los que, usted ve esos fortachones que andan por ahí, esos comen cada 3 horas. ¿Ah? Y no comen cualquier cosa, hermanos. No comen cualquier cosa. Y por eso es que usted lo ve ahí, grandote, robustones. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermano. Entonces nosotros si queremos crecer, hermanos, rápidamente debemos alimentarnos bien hasta que podamos decir como el salmista David, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. ¿Ah? Hay que leer la palabra hasta llegar a obtener ese gusto. ¿Ah? Así cuando tú le dices, Cholita, ¿qué vas a cocinar hoy día? Ah, hoy día voy a hacer lomo saltado. Ay, sí, hazlo, por favor. Pasó mañana, otra vez haz tu lomo saltado. ¿Ah? Gloria al Señor, hermanos. Así la palabra, hasta leerla, hasta agarrarle ese gusto y poder exclamar como David, hermanos. Como decía en Salmo 119, 103 y el 97, ¿no? ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Que más que la miel a mi boca, oh, cuánto amo yo tu ley. Y todo el día es ella mi meditación. A su nombre, hermanos. Segundo paso para crecer espiritualmente. Hemos visto el primero, la alimentación. No se olviden, ¿eh? La alimentación. A través de la palabra, a través de la oración, a través de tus hermanos mayores en la fe, a través de la escuela dominical y compartir, confraternizar, hablar con respecto a algo que tú hayas leído y quieras aprender, hermano, quieras aprender. Amén. Segundo, el reposo de la fe.
¿Ah? El que se alimenta bien, hermanos, después que usted se ha alimentado bien, ¿qué cosa viene? El reposo, el sueño. Ay, ¿por qué me da sueño cuando como? Porque el cerebro se va a concentrar, hermanos, en procesar todo lo que usted ha digerido. ¿Ah? Y a veces viene el sueñito, ¿no? Ayuda, el cerebro se concentra en la elaboración digestiva, hermanos, para sintetizar lo que va a aprovechar tu cuerpo y lo que va a desechar lo que no sirve. Entonces, el reposo de la fe. Tú estás camino al cielo. ¿Cuántos están camino al cielo? ¿Cuántos están camino al cielo? No hubo camino a Canaán, ¿eh? Porque en Canaán hay cosas oscuras. Camino al cielo. Estoy hablando de camino al cielo. Porque ya eres hijo de Dios y tu Padre Celestial te va a cuidar. Usted tiene que tener fe, hermanos. Tienes que tener fe y confianza en las promesas de Dios. En la palabra de Dios hay más de 3,000 promesas, hermanos. Pero esas 3,000 promesas, para que sean tuyas, tienes que pagar el precio. Y el primer precio, que tú tienes que confiar en la palabra. Tienes que creerle a Dios lo que dice en su palabra. Y hacerte de ellas, hermanos. El reposo en Dios es indispensable, imprescindible, para evitar, hermanos, que los problemas te ahoguen. Ahoguen tu vida espiritual. ¿Y cómo puedo lograr esto, mi hermana Ana? Quitar la vista de los problemas, de las circunstancias. Confiar en Dios, que Él te va a ayudar, te va a dar la sabiduría, te va a dar la forma, te va a dar la estrategia, te va a dar la metodología para que usted pueda, hermanos, dar solución a ese problema que aparentemente quiere aplastarte. Pero si tu vista está en tu Hacedor de maravilla, déjame decirte que Dios te va a ayudar a resolver tu problema. ¡A su nombre! ¿Qué más hay que hacer? Gloria a Dios. Que la fe, o sea, el creer lo que nos promete el Señor, trae qué cosa. Hermana, si usted cree en Dios, usted confía en Dios, Dios te va a dar paz. Dios te va a dar tranquilidad. Y a pesar que para mañana te espera un montón de situación, vas a dormir como un bebito, porque tu fe, tu confianza está puesta en tu Señor. Amén. Hay algunos hermanos que duermen, pero su mente está pensando, ah, voy a sacar esto, me voy a ir al banco, me toca pagar esto, me toca pagar el otro, ay, que tengo que depositar acá, ay, que tengo que hacer esto, que tengo que comprar lo otro, ay, que se me va a pasar la factura, ay, que ya se me venció, hermanos, y no puedes dormir tranquilo. ¿Por qué? Porque tu confianza está en tus fuerzas y no en la del Señor. Amén. Gloria al Señor. ¿Y cómo se consigue esa fe y esa confianza? Teniendo la disposición, hermanos, de tener comunión con Dios. Hermanos, cuando tú tienes esa disposición de tener esa comunión con Dios, te va a llevar, hermanos, a que tú leas la palabra, que tú busques que Dios te hable. ¿Qué más? Que tú también le vas a hablar a través de la oración. ¿Qué más? Vas a ir encomendando al Señor el problema y dejándolo con Él, en la plena confianza que Él va a hacer lo que para usted es imposible, para Él es posible. ¡Gloria al Señor, mis amados hermanos! Como dice en Romanos 10:17, que la fe viene, ¿qué? Por el oír, y el oír la palabra de Dios. En Mateo 11:28 nos dice, venid a mí todos los que estáis, ¿qué cosa? Trabajados y cargados, y yo os haré descansar, dijo el Señor Jesús. ¿Lo dijo o no? ¿Crees en eso o no? ¿Crees en su palabra? Venid a mí todos los que estáis trabajados. Venid. Vení María, vení Carmen, vení Roberto, vení Carlito, vení Milagrito, vení Johnny, vení Lucy, ¿ah? Venid y tráeme tus cargas. Venid, dice que su yugo es fácil y ligera su carga. Amén. En Isaías 40, 31 dice, pero los que esperan a Jehová, ¿cuánto esperan a Jehová? Día a día debemos estar confiados, hermanos, de que el Señor vendrá por su pueblo. Y un día seremos libres, hermanos, de este cuerpo que tenemos. Este cuerpo que se cansa. Este cuerpo que se fatiga. Este cuerpo, hermanos, que le duele todo. Gloria al Señor. ¿Ah? Y a veces le viene, hermanos, fuertes dolores y que nada lo calma. Una hermana me decía, sierva, no vengo al culto porque me duelen mis huesos. Solamente me deleito y me lleno a través de las redes porque no puedo. No puedo ir, no hay nadie que me lleve. Estoy postrado en silla de rueda.
Pero ahí a través de las redes sociales, ahí escucho la palabra. Y me lloro porque qué bendición de mis hermanas que pueden estar ahí. Gloria al Señor, hermanos. Qué bendición. A veces no reconocemos lo que tenemos y lo que podemos hacer, hermanos. Cuando ya estamos limitados, ahí recién valoramos que pudiendo haberlo hecho, no lo hemos hecho. Gloria al Señor. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán, ¿qué cosas? Alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y a su nombre. ¿Estás cansado? Entrégale su carga al Señor. ¿Ah? Claro, es un cansancio físico normal. Si ha estado acá en la mañana, se ha ido al aire libre, hermanos. Gloria al Señor, que Dios bendiga a todos mis hermanos. Bienaventurado el varón, hermanos, que va predicando el Evangelio, llevando las buenas nuevas. Gloria al Señor. Tercer paso, evitar toda influencia malsana que pudiera enfermar el alma. Evitar toda influencia malsana que pudiera enfermar el alma. ¿Ah? Evitar. ¿Qué hace una hermana, hermanos? Visitando lugares que no te conviene. ¿Qué haces tú consumiendo cosas que te hacen daño? Hoy en la mañana la prédica, ¿qué cosa era? Que Dios un día nos va a demandar qué hemos hecho con este cuerpo. ¿A este cuerpo qué le metían? Alcohol. ¿Qué más? Droga. ¿Qué más? Le daban almuerzo al cuerpo, las mujeres. Dios un día va a demandar con lo que Dios nos ha dado. Con este cuerpo, con el templo del Espíritu Santo. Dice, hermanos, en Mateo 5:8, a ver, ¿qué nos dice ahí su palabra? Habla sobre la bienaventuranza. Dice ahí Mateo 8, bienaventurados los que padecen persecución, no, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Evitar toda influencia, hermanos, evitar juntarse con personas, hermanos, que te dan malos consejos. Evitar, hermanos, con personas que te van a hablar cosas que no te edifican, que te van a dar desaliento, que te van a desmotivar. ¡Ay! ¡Qué tanta actividad! ¡Ay! ¿Para qué han hecho tantos tamales? ¡Ay! Hermanos, esos ¡ay! Hasta de las palabras necias Dios te va a demandar. Te va a demandar hasta de las palabras necias. Porque no sabes cuánto malestar estás creando. Hermanos, hay que juntarnos. Los tizones, hermanos, que están ardiendo, buscan con quién juntarse que también estén ardiendo. ¿Ah? Y si hay un tizón, hermanos, que está envuelta de cenizas blancas, pero los tizones que están fuego a vivo rojo, hermanos, hará, hermano, que ese tizón con esa capa blanquizca de ceniza, hermanos, hará que se encienda de nuevo. Pero ¿quién es el que está rojo? Aquel que tiene comunión con Dios, aquel que está ejercitado en las cosas del Señor, aquel hermano que tiene fe en su palabra, aquel hermano que se alimenta día a día de las promesas del Señor, aquel que está pagando el precio, hermanos. Ellos son los tizones encendidos y que van, hermanos, a encender aquellos que tienen las cenizas blancas. Porque los tizones rojos, hermanos, los que están en el fuego del Señor, clamarán a su Hacedor de maravillas y vendrá un viento recio y sacará esa ceniza blanca y descubrirá en ese carbón, hermanos, que hay fuego todavía dentro. Amén. Gloria al Señor. En Primera de Juan, capítulo 1, versículos 7 y 9, miren lo que nos dice con respecto a evitar toda influencia. Dice versículo 7, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 al 9. Pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Usted se imagina a Jesús en una discoteca? ¿Verdad que no? ¿Y qué hace un cristiano en una discoteca? Una niña, un adolescente, quería ir a una fiesta mundana. Su papá era ingeniero de minas. Y le tenía toda una semana, papá quiero ir a la fiesta, papá quiero ir a la fiesta, papá quiero ir a la fiesta.
Y él iba a la iglesia con su hija, a la escuela dominical, hermanos. Y entonces un día su papá le dice, para que ella se dé cuenta, le dice, mira hija, ya está bien, vamos a la fiesta, pero ponte el vestido más hermoso que tienes. Le sacó un vestido, ay papá, el vestido que tengo es un color blanquito con cositas doraditas, esa me voy a poner, póntela hijita. Y le va llevando en el camino y dice, hija, un ratito tengo que pasar por la mina para sacar unos documentos que le he dejado adentro. Ya papá, dice, quédate tú en el carro, yo voy a entrar y voy a salir. Y el de la hija, ustedes saben, hermano, a veces los hijos no hacen caso, son desobedientes. No agarres y agarran, no toques y tocan, no comas y comen, no vayas y van, no llames y llaman, porque la necedad está en el joven, hermanos. Usted también fue joven, ¿ah? Usted también fue jovencita, gloria al Señor. Y bienaventurado, hermano, los que tienen sus padres que saben dar buenos consejos. Y entonces el papá se bajó del carro, hermanos, y se metió a la mina adentro a sacar el documento. Y su niña curiosa, hermano, baja del carro y se metió también adentro. Pero dentro de la mina, hermanos, hay diferentes túneles. Ella no sabía dónde se metió, qué túnel se metió su papá. Pero dentro del túnel estaba su oficina de su papá. Ella se va por un túnel y de pronto llegó a un total, todo oscuro, una oscuridad. Y ella empezó a dar vueltas y vueltas, hermanos, ahí. Y empezó a gritar y a llorar. De pronto su papá le dice, hija, ¿dónde estás? Sigue gritando, yo te voy a encontrar. Y empezó a hablar su hija, papá, acá estoy, papá, acá estoy. Y lo llegó y la encontró a su hija. Pero ¿qué te dije, muchacha? Te dije que no entres, que te quedases en el carro. Vamos afuera ya, vámonos ya. Y la saca su hija, hermanos, fuera de la mina, ya está en la luz. Y de pronto la niña se mira su vestido. Papá, mira mi vestido, está sucio, está lleno de polvo. Mira, me manché aquí, me manché acá. Y su papá le dijo, ¿te das cuenta, hija? Ese no era un lugar en el cual tú no tenías que entrar. Y mira cómo saliste, manchada. Así será tu vida si tú vas a ese lugar de fiesta, que no te va a traer nada bueno, porque conozco a tus amigos, esas amistades no te convienen, mancharán tu vida, y tú y yo vamos a la iglesia a buscar y alabar a Dios. ¿Qué hace una hija mía en esos lugares? Hermanos, la necesidad está en los jóvenes, por eso que esta lucha es espiritual, hermanos. Usted y yo estamos luchando, amén, estamos luchando. Pero es un ejemplo, hermanos. ¿Qué hace? Acá dice, no, el versículo, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Yo le digo a mi papá, papá, hay que buscar a Dios. Papá, mira cuántos años tienes, tienes conciencia. Papá, estás en toda tu cordura. Papá, busca a Dios. No, todavía. Pero si yo, todo me va bien. Yo oro para los alimentos. Yo oro cuando salgo, ¿no? Y cuando llego a mi casa digo, gracias Señor, porque me atraigo tu bendición. Pero papá, eso no basta. Eso no basta, papá. Porque hasta el incrédulo lo hace. Gloria al Señor. Hay que buscar a Dios, papi, le digo. Hoy más que nunca, mira todo lo que está aconteciendo. Le digo a mi papá, pero si yo no le hago mal a nadie. Yo no le hago mal a nadie. Yo no cometo pecado. Me dice así mi papá. Papá, la palabra de Dios es que no hay ninguno bueno. No hay ninguno bueno, papá, le digo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, papá, le digo. Ay, mi gordita me abraza. Ya, hija. Bueno, papá, estoy cumpliendo. Ya. Y mi tía Fausta, que sí está con nosotros, mi tía, ella quería venir a mi casa, pero mi papá la dejó, no, ella no lo pudo recoger. Y ahí mi tía está orando por su hermano, está orando por mi papá. Este es el año de mi familia, hermanos. Tantos años orando, hermanos, por mi familia. Hoy es el tiempo de mi familia. Y yo le doy gracias al Señor lo que está haciendo. Mi mamá va a los ayunos allá. A las flores, va a los ayunos, está tempranito. Y se queda para el aire libre, hermanos. Gloria a Dios.
su cabellito, mi mamá era hasta acá, ahora ¿cómo está? Hasta acá, hermano. Y yo no le digo nada. Mamita, mi mamá dice, ay, estoy buscando, ¿quién me puede hacer una faldita, un vestidito bonito? Me dice, ay, mamá, le digo, ya Dios te va a proveer, mamá, por ahí, ahí. La hermana que me hacía ya está en el cielo, está haciendo nuestra vestimenta allá arriba, digo, para poder el cuerpo transformado, transfigurado, hermano, puedan tomar la vestimenta que está haciendo nuestra hermana, le digo. Bonito, confecciona la hermana, sí, mamá, le digo. Pero ya está arriba, mami, le digo. Pero Dios te va a proveer. Y ahí, ahí está, Dios está haciendo la obra, hermanos. ¿Ah? Me gana acá hasta en venir, hermano, está bien acá más temprano que yo. Ah, ya está más temprano. Entre pronto ya también va a empezar a exhortar a los que vienen tarde, hermano, de repente. Gloria a Dios, hermanos. Versículo 9. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, hermanos. Hay que evitar toda influencia malsana que pudiera enfermar el alma, las conversaciones. Hay que saber de qué conversar, hermanos. Si alguien, una hermana, que ves que no tiene comunión con Dios, no tiene un crecimiento espiritual, usted tiene que entender, hermanos, que ella no guarda comunión con Dios. Entonces, hay que sobrellevar, y hay que aconsejar, hay que orientar, y hay que ayudarle en oración. Pero no le entres al asunto. Ella abre su boca, no le entres al asunto, hermano. Córtalo, córtalo. Con la ayuda de Dios, bonito, corta esa conversación. Porque no te va a traer nada bueno, no te va a edificar, amén. Y de esa manera también no le damos brecha al enemigo para que tome cobertura aquí en este lugar, hermanos. Esto no pasa aquí, en otro lado está pasando, aquí no pasa, hermano. Tranquilos, confiemos en Dios, que Dios es nuestro ayudador, amén. Cuarto paso, el ejercicio espiritual. Primero hemos visto la alimentación. La segunda, ¿qué cosa es? La confianza y la fe en el Señor. La tercera, evitar la influencia malsana que no conviene a nuestra vida. Amén. Cuarta, el ejercicio espiritual. ¿Y cuál es el ejercicio espiritual, hermanos? ¿Cuál es tu ejercicio? Cuando usted sabe, hermanos, cuando un hombre sube al ring, usted lo ve, hermanos, bien formadito, lo ve, hermanos, que aplica técnicas para pelear, sabe dominar movimientos. ¿Usted qué deduce? Ah, seguro que hace ejercicio. Siempre está en práctica. Aquel que corre 100 vallas, 100 metros lineales o 1000 metros, usted ve que realiza todas las técnicas, ¿usted qué dice? Ah, está preparado. Pero aquel que no está preparado, aún el que sube acá al altar, hermano, y trae una prédica, usted se da cuenta si ha preparado el sermón o no ha preparado el sermón, si ha orado o ha ayunado por esa palabra que Dios le ha dado. Aquel que está en ese crecimiento espiritual y tiene el don de discernimiento, sabe quién sube aquí. Porque muchos suben y todos son puras palabras. Puras palabras. Hermanos, es bueno que usted y yo siempre estemos en el ejercicio espiritual. Orando, ayunando, leyendo su palabra, confiando en Dios cada día, hermanos. Y aquel que ejercita, hermanos, a veces usted quiere salir a correr porque el doctor ha dicho que tiene que correr. Usted no quiere correr sola, quiere ir con alguien acompañado, ¿sí o no? ¿Qué te parece, hijito? Vamos a ejercitarnos en las cosas del Señor. Yo tenía a mi abuelita, hermana, mi mamita, mamá de mi papá, se llama Barbarita Torres. Ella no sabía leer, pero tenía una capacidad de memoria, hermano, para retener textos bíblicos, que para cada situación tenía 2, 5 textos. Tú te portabas mal y ella te sacaba la palabra. Tú hacías algo, te sacaba la palabra. De memoria. ¿Por qué? Porque a sus nietos ella hacía leer la palabra y nos hacía repetir 2, 3 veces. ¿Cuántos hijos tiene mi abuelita? 7. Y en cada hijo ha dejado una semilla. En cada hijo ella ha dejado una semilla, hermanos. En la de mi papá soy yo. En la de mi tío Ramiro hay otro. En mi tío Antonio hay otro. Ahí está mi primo, gloria al Señor, que está de Misiones Sin Fronteras, coordinador, director allá en Estados Unidos, hermanos, pastores allá, evangélico allá. En cada uno se ha dejado una semilla. Esa es la mejor herencia que puede dejar usted como padre, como madre, como abuelo a su generación. Amén. Entonces hemos visto 4 pasos para hacer el crecimiento espiritual, hermanos. ¿Usted quiere crecer? ¿O ya alcanzó el crecimiento? ¿Ya creciste, hermano?
¿Ya estás completo ya? ¿Ya llegaste? Estamos en este proceso. Estamos en este proceso, hermanos. Y solo los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Amén. Pongámonos de pie. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Esta palabra también es para mí, Señor. Señor, cuando usted corta, corta para ambos lados. Y yo te doy gracias, Padre, porque tú eres bueno. Porque eres bueno, Padre, porque tú te acuerdas de tus hijos. Tú sabes lo que nos hace falta. Pero sobre todo, Padre mío, podemos sentir tu presencia en los momentos más difíciles de nuestra vida. Podemos sentir, Señor, tu abrazo. Podemos sentir, Señor, esa protección tuya, que usted está con nosotros. Oh, Padre mío, ayúdanos a poder, Señor, poner en práctica estos cuatro pasos, Señor, para crecer espiritualmente. Como aquel niño, Padre, para que pueda desarrollarse, para que pueda, Señor, alcanzar ese crecimiento perfecto en cada órgano, en cada cuerpo, así también nosotros en cada área de nuestra vida espiritual. Oh Padre Santo, fortalécenos, ístanos, motívanos, inquiétanos, Señor, no nos deje dormir aún en sueño, Señor. Muéstrate para poder buscarte y poder decir como el salmista, oh Padre Santo, que tu palabra es como la miel que satisface, Señor, nuestra papila gustativa. Que hallamos, Señor, ese gusto en saborear tu palabra. Oh, alma mía, alaba a Jehová. Oh, Padre Santo, gracias te damos por todo lo que has hecho y por esta preciosa palabra, por mis hermanos que han tomado acá el devocional también. Qué precioso, Padre, sentir tu presencia de una manera especial. Y bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí. Señor, tú sabes en qué proceso de crecimiento van. Si están estancados, si avanzaron una parte, tres cuartos, media parte, o están, Señor, en ese crecimiento, Padre, como la luz de la aurora. Dice que el justo va como la luz de la aurora en crecimiento hasta que el día sea perfecto, Padre. Así es la vida de tus hijos. Ayúdanos, Señor. Y gracias te damos. Gracias, Padre mío, en el nombre de Jesús. Vamos a cantarle al Señor. Sustenta mis pasos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ahí cerra tus ojitos, levanta tu mano. Sustenta mis pasos en tus caminos. A ver, hermana Amparito, a ver. Gloria a Dios. En tus caminos, para que mis pies no resbalen, para que mis pies no resbalen, guárdame como la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, para que mis pies no resbalen, para que mis pies no Una vez más, mis pasos. Susténtalo, Señor, susténtalo, Padre. Tus caminos, tus caminos. Sustenta mis pasos. Pies, no resbalen,
guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, para que mis pies no resbalen, para que mis pies no resbalen. Dios te bendiga, querido amigo, querido hermano que está a través de las redes sociales. Le damos gracias al Señor por esta bendición. Y si Dios permite, estaremos aquí un día martes. Dios te bendiga grandemente. Salmo 32:7. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cántico de liberación me rodearás. Apréndanse, hermanos, ese versículo. Este versículo a mí me ha ayudado mucho, hermanos. Cuando estuve a punto, hermanos, a veces vienen, hermanos, las luchas y las pruebas. Cierro mis ojos, hermanos, y la palabra viene a mi memoria. Y la recito, hermanos. Usted viera, la presencia de Dios es tan real. Y cómo Dios te libra, hermanos, te libra. Porque la palabra está en tu corazón. Gloria al Señor. Salmos 32:7, no se olviden. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cántico de liberación, me rodearás. A su nombre sea la gloria. Gloria al Señor. Bien, invitamos a mi hermano o hermana que le toca orar por las ofrendas, los diezmos.